Hola, ¿qué tal, amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre, Mario Alberto. ¿Qué tal, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Mucho se ha hablado del fichaje de este jugador, Marito, a ver qué trae este lateral. Y sí, Fernando, tanto lo pidió el técnico, que ahí está el lateral que tanto necesita. Lo pidió el técnico, lo pidió la afición, lo pidieron los dirigentes. Hoy al fin les llega este delantero que tanto reclamaban. Esperemos que no le cueste mucho a este delantero adaptarse al equipo, porque el técnico, mirá que deseaba un delantero. Se lo han traído y ojalá que funcione. Así saldrá el equipo de casa, tanto por en pantalla. Vemos que optaron por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se van acercando, viene la oportunidad clara. Y ahí le pega. Le va a pegar y puede ser. Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego. Mejor, pero aparecerán otras oportunidades. Es una gran intercepción de pelota. Xavi Prieto. Ahí la tiene. Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Estos muchachos andan regalones hoy. Venían bien y la han perdido. Va a jugar prestado. Azpilicueta. Los retos lo van a recibir siempre. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. Perdieron. Ahí está Messi. Christian Eriksen. Ahí le queda. Penal. No hay alguna. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. A mí me parece que la pierna, Mario, hay contacto de la sensación. Irreprochable del árbitro. Perfecto.
Fernando José Torres. Transporta la pelota de ataque. Y esta pelota que se sale para el arquero. Cristiano Ronaldo. Está a punto de anotar, mira, mano a mano. ¡Cristiano! No lo puedo creer. No puedo creerlo, ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. ¡Epa! ¡Esta es buena! No puede controlar el balón. Giorgio Chiellini. ¡A volar esa pelota! ¡El arquero que la pasó! ¡Ha soltado la pelota! Juan Fran buscando compañero. ¡Mucha presión en ese disparo! Esa pelota que queda botando en el medio, seguido con la presión, incomodar al rival. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Lleva la pelota a zona de peligro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lejos, mandan la pelota, no ha encontrado otra salida quizá a la presión del rival. Messi tiene espacio por el lateral. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Eden Hazard. Se acerca a zona de ataque. ¡Cristiano! Marito, que seguimos 0-0. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Este gol era el que ponía el equipo de Mourinho en ventaja. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Aquí puede haber oportunidad. Bajó la pelota, le queda la fácil. Juan Fran. Con lo que les cuesta mantener la pelota. Así nomás. Lionel Messi. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Se viene el bombazo! ¡Así el vuelve espectacular! Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Ahí lo buscan a Messi. Corta bien esa pelota. Recibe apoyo. Tito Lewandowski. Dale, Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ese es Messi. Servidor de Messi. La que se acaba de perder. Fernando, coméntalo a vos porque yo no tengo palabra para esto. Increíble lo que se ha perdido el equipo de Mourinho para ponerlo en ventaja. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. ¡Enorme pelota! ¡Se va directo al arco! ¡Esa pelota al travesaño! El árbitro dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Estarán corriendo los entrenadores a la mitad del partido para buscar puntería. No sé si van a buscar puntería. Se van acercando, viendo la oportunidad clara. Y ahí le pide la pelota. Eso le va a pegar y puede ser. Para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Se van acercando, viendo la oportunidad clara.
Llega cortando bien y lo recupera. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí llegó la pelota y va directo al arco. Se abre espacio y puede ser la oportunidad. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño.